estamos haciendo nuestra mejor versión. Ahí está en mis historias el link, tanto en Swipe Up como si se les hace más fácil ponerlo en Google, que es, me parece, votahoy.com. Y nada, pues eso es todo, amigos. Todos vamos a votar por Maki. Muchas, muchas gracias. A votar para que ganen los 3 puntos. Muchas gracias. Salúdamelo, porfi. Ah, salúdame. Saludos a Cari. Me encanta tu actitud. Sigue así. Te vamos a seguir apoyando. Muchas, muchas gracias, amigos. Quiero decirles que cada semana que va pasando, las cosas van como que siendo más fáciles. Y eso es algo que también acabo de decir en una entrevista. Cuando tinieblas o yo estemos abajo en actitud o en que no nos sale algo, el otro nos respalda. Entonces ahorita nos estamos acoplando súper bien. En esta pareja pues encontraron 2 troncazos. En otras parejas como que hay uno que se destaca más. Y creo que hemos mejorado semana tras semana y yo estoy rayada. Digo, de que pues hasta donde lleguemos, ¿no? Pero creo que Maki ya se va a volver bailarina Maki después de esta experiencia, porque me gustó, he conectado mucho con el baile, jamás me imaginé que lo fuera a hacer. Y tal vez si tú eres una persona que tus amigos o la gente así a tu alrededor te dice, ay, tú no sabes bailar, pues demuéstrales que sí, así como me está pasando a mí, que me está gustando cada vez más. Y ahora pues ya es algo que quiero adoptar para siempre en mi día a día. Hola Maki, saludos, te quiero. Saludos a Elizabeth. La gente está contigo, nada. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Saludos desde Cintapalpa. Saludos hasta allá, yo creo en Maki, vamos Maki. Lo hacen genial, muchísimas gracias, Monse. Tú puedes, Maki, gracias, gracias neta. Eres la mejor, me encanta tu actitud. Bueno, es que ustedes porque me quieren mucho. No sé si va a ir increíble, pero vamos mejorando. Tienes que sentir la música para que lo vivas. No te escucho, estoy en la escuela. Vamos por esos 3 puntos. No manchen, estaría de increíble. No sea más no poder. Porque algo que también, o sea, no pasa nada y lo tenemos que respaldar. Lo que en otro post yo les dije, estamos compitiendo contra gente que tiene muchos, pero muchos seguidores, o sea, millones de seguidores, ¿saben? Y Tinieblas tiene, me parece que 20,000 seguidores, entonces, como que, por ejemplo, Tania y Paul, pues, son 2 personas muy mediáticas, ¿no? Entonces, como que por eso, también nosotros tenemos que hacer echarle la mano a Tini, somos un equipo y tenemos que echarle el doble ganas, ¿no? Así que no pasa nada. No manchen, imagínense que en algún momento lleguemos a los 3 puntos, me muero, me desmayo ahí. Así que tanque de oxígeno, me da algo. Yo votando mucho por ti, Maki. Maki, quiero unirme a tu live. Bueno, ¿por qué no? Ahorita te uno, Luis Vic 2-3. Vamos, Maki, bailas increíble. Vamos con todo, Maki. Tú, pues, muchas, pero muchas gracias por ser tan tipazos. Laboral, del tema policial que también estoy llevando a cabo, y me la cambiaron para mañana probablemente. Entonces imagínense que mañana tenga que bailar y me caractericen de zombie y con sangre en la cara y tipo ya me dijeron que probablemente a la 1 tengo que estar ahí, o sea, de que yo voy a llegar, qué pena con el secretario de seguridad bestia de zombie. Pero bueno, son los 2 mundos que estamos tratando de compaginar, y estoy muy feliz de cómo se están dando las cosas, de cómo nos están respaldando y nada, los nuevos mundos que estamos explorando. La otra vez estaba pensando que la vida es muy corta para estar en 2 mismos realities, en 2 hexatlones, en 2 guerreros, o sea, hay que explorar, y eso es justamente lo que estoy haciendo hoy en mi día a día, y yo les recomiendo que lo hagan porque te sientes con vida. Así que si acaso mañana tengo que ir a mi junta de zombies, va a ser épico y los voy a llevar conmigo para ver qué cara pone el secretario de verpes.
A ver qué tal. Sí, imagínense. O sea, lo que sí es que creo que no me podría. O sea, me vestiría de civil. De hecho, aquí ya traía mi ropa, según yo, formal, para mi junta que se canceló. Entonces, X, como que no me iría tampoco en el, ¿cómo se llama? En el disfraz. Pues ahí sí que qué payasada, pero voy a llegar con mi ropa de civil y caracterizada de zombie. A ver qué opina Omar Harfuch. Tu 30 te respalda, muchas gracias. No te rindas, yo te apoyo, hermosa. Te quiero mucho y estoy contigo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Mañana, vamos a bailar Everybody. Esta canción que me fascina. O sea, tipo la de Guayna. Ah, no saben. Que cuando le ponían play era así que verga, otra vez. Y esta de Everybody es de que otra y otra y otra y otra. Y la canto y así. Entonces, ay, no sé, me fascina. Ya también me corté. Que ya saben ustedes, hoy en las entrevistas. Ay, la gente bien payasa, amigos. Así que en las entrevistas. Maki, ya vimos que estás teniendo secuelas de este reality, así que verga, o sea, si supieran lo que realmente son secuelas de realities, o sea, que se te caiga el pelo, la ceja, que te quede este dedo chueco de por vida, que tengas cicatrices, que te haya dejado de bajar, esas son secuelas, esto, o sea, ni siquiera me había dado cuenta. O sea, tenemos que estar preparados para lo que venga. Entonces yo creo que justo a ver si se siguen dando las votaciones de la misma forma que se dieron la semana pasada. Pues va a haber un empate, ¿no? No sé qué decisión se vaya a tomar. Pero mínimo Tinieblas y yo vamos a tener que salir al aire ya caracterizados por si cualquier cosa pasa. Entonces, pues sí, qué hueva para las pobres señoritas. Perdí por Ecatepec, amigos. Y en ese entonces no existía este rollo del Waze. Según yo,
quería llegar a lo más verdes. Y gracias a Dios, insisto también, ya existe Waze. O sea, de la nada llegué a Ecatepec, no sabía cómo regresar. Fue angustiante para mí, la verdad. Ojalá te hubiera conocido y me hubieras ayudado a salir de ahí. Vamos con todo. Hola, hermosa. ¿Cuántos arquitectos necesito? Para construir mañana. Oye, muchas gracias por tan bonito piropo. Saludos desde Hidalgo. Saludos a Patty. Ve a como explorando nuevas áreas, nuevos proyectos. Pero sí, pues ya me atoraron. Así lo vamos a hacer, ¿ok? Les mando un beso, un abrazo. Y bendiciones. Y ya me voy. Los amo. Me estoy diciendo. No sé si exactamente Guerreros o Hexatlón, lo buscamos en conjunto, como si ustedes y yo fuéramos managers, etc. Pero yo me vuelvo a meter a un rollo deportivo. Bueno, besos y abrazos. Adiós, los amo. Bye.